Hacer un poquito de historia respecto de los presos políticos de La Hornía. El día 15 de octubre del 2020 llegaron los pacos a las 6 de la madrugada a distintos domicilios, se llevaron a 11 personas detenidas, entre hombres, mujeres, menores de edad. Al día de hoy se encuentran en Santiago 1 5 muchachos, 3 ya condenados con penas de 5 y 1, que lamentablemente los van a sacar en un tiempo más y los van a llevar a otra cárcel para que cumplan ese tiempo. Los 3 menores de edad están en sus casas, ya están con sus familias, pero lamentablemente tuvieron que recurrir al juicio simplificado, inculpándose de delitos que no cometieron. Montaje. En La Hornía hubieron pacos infiltrados, hubieron pacos llamando a generar desorden, llegaban con combustible, con benzina, llamaban a quemar la comisaría. Hay pruebas de todo eso y eso no lo han mostrado en los juicios. El fiscal lo único que ha hecho es ofrecer que los cabros se culpen para poder salir. Van quedando solamente 2 que no se han querido inculpar, que no han optado por la opción del juicio abreviado. Y que queremos que lleguen al juicio. Uno es Matías Ferrocal, Giordano, y el otro es mi hijo, José Ignacio Urán. Así que bueno, hay que seguir hasta el final, no dejar a los compañeros y las compañeras que han sido condenados y van a tener que comenzar su condena en canas en distintos lugares del país. Hay algunos que se van a ir, por consejo de los abogados, se van a ir a la cárcel de Angol. Nos va a quedar súper lejos tratar de visitarlo, tratar de estar con ellos. A través de las páginas de las redes sociales, del GAP, de Guacolda, de la Asamblea de Familiares de Presos Políticos, a través de la página de los presos políticos La Hornía, siempre estamos tirando información respecto de las acciones que se van realizando. Las tiramos poco tiempo antes para no tener tanto atado con los pacos y con los fachos. Pero igual les damos cara. Así que eso. Un abrazo, hermano, hermana. Arriba la lucha. No hay que abandonar las calles y hay que seguir. No estamos todos. Faltan los presos. No estamos todas. Faltan las presas. Vale, gracias.